Ya sea en grupo de productores o empresas cooperativas. Primer servicio. Segundo, ayudarles a conseguir crédito. Y tercero, a capacitarlos para que tuvieran mayor productividad. Fueron los tres servicios que se proporcionaron al inicio. Pero al correr del tiempo nos dimos cuenta que no se podían aprovechar bien estos servicios porque algo estaba faltando. Que era necesario cambiar la mentalidad del campesino para que pudiera aprovechar esos servicios que se le estaban proporcionando. Y entonces fue cuando se decidió proporcionar un cuarto servicio, que fue la educación. No educación formalizada, escolarizada, sino algo orientado precisamente a ese cambio de mentalidad. Y que se reflejaba en que el campesino, en lugar de trabajar aisladamente, individualmente, se asociara. Que el campesino, en lugar de seguir prácticas antiguas, aceptara lo moderno. Que el campesino planeara y no se estuviera expuesto a lo imprevisto, y que el campesino no dependiera de los demás, sino que valiera cada día más por sí mismo.